Saludamos a los oyentes, le damos la bienvenida a este espacio de reflexión compartiendo la palabra. 5 minutos para leer las lecturas del Evangelio y dejar que estas enseñanzas de Jesús llenen nuestra vida y nos muestren un camino. Hermanos, hay muchos predicadores que por su elocuencia o carisma personal arrastran multitudes. ¿Cómo discernir si su mensaje viene de Dios? Tenemos que abrir los ojos y ver los frutos. ¿Qué aporta esa predicación a la vida de las personas? ¿Es una buena noticia que libera y sana? ¿O solo crea dependencia hacia el predicador? El criterio de discernimiento está en los hechos, en las obras. Allí es donde se manifiesta lo que procede de Dios. Escuchemos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20. Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los cardos? Así todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, falsos profetas hubo, hay y habrá. Por eso Jesús nos aconseja permanecer atentos. Su gran capacidad es la del engaño y la mentira. Se mimetizan y confunden. Saben lo que buscamos y afirman que ellos nos lo pueden proporcionar. Saben que el ser humano siempre necesitó vivir con sentido, saberse amado y tener razones para vivir. Y se aprovechan de esto. Por eso en el mundo hay miles de sectas que nos prometen una salvación y una felicidad. Y muchos cristianos bautizados lo siguen, abandonan la iglesia, los sacramentos, las celebraciones y la historia de salvación para seguir a estos profetas. No caigamos nosotros en estas redes. Ellos no nos llevan a Dios, ni realmente nos llevan a una felicidad plena. Y a veces usan estos mensajes para abusar de las necesidades, de los bolsillos, del dinero de la gente. Y el Evangelio termina explicando que a todos ellos los reconocemos por sus obras. También a nosotros nos reconocerán por lo mismo. Hermanos, ¿con qué criterios hacemos un discernimiento sobre los maestros, pastores y predicadores que nos anuncian la palabra de Dios? El criterio para discernir no lo dan las palabras, sino las obras. Es en los hechos concretos donde se expresa el testimonio de una fe auténtica. Señor Jesús, abre nuestro corazón a tu palabra, que ella nos abra caminos que hemos pensado. Te pido que mis obras sean frutos que ayuden a la fe, la esperanza y la caridad del pueblo Dios. Hermanos, el mensaje de Jesús siempre nos deja paz y tranquilidad en nuestra alma. Por eso le damos gracias por acompañarnos
Y mañana estaremos nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Que Jesús los bendiga.